amigos, y en este video les cuento mi otra parte de la ciudad de Paso de los Libres, que fue una ciudad que me sorprendió muchísimo, porque realmente lo que conocía de oídas era el puente internacional de Getúlio Vargas para el pasaje de Cuellana, pero no mucho más que eso, y recordar lo que fue la guerra de la Triple Alianza, ¿no? Un momento muy emotivo vividos ahí, lo mismo que cuando visité el Museo de Malvinas. La verdad que es una ciudad que vale la pena que usted conozca. En esta oportunidad les voy a mostrar una familia impresionante que conocí, que estaba poniendo a puesta a punto una laguna, que es la Laguna Mansa, con todo un circuito de trekking bastante interesante, con una vegetación muy frondosa, muy bonita. Todo eso se hace gratis, depende, creo, si mal no recuerdo, de la intendencia del gobierno, pero se hace absolutamente gratis. Usted va y puede subirse en kayak, hacer stand-up, lo que quiera, gratuito. Les voy a mostrar esta gente, esta familia tan similar y tan simpática, las lagunas y, bueno, el amigo Firulai que me hizo por ahí. Así que espero que les guste el video. Llegué a la laguna en Mansa, la Laguna Mansa. Vine acá de casualidad, como toda mi vida, ¿no? A donde el viento me lleve, porque estaba en el otro lado, en el otro lado de la laguna, y le pregunté a una chiquilina, me dijo, no, el otro lado es en kayak, y vine y me encontré con algo fantástico acá. Bueno, chiquilines, cuéntenme, ¿quiénes son y qué hacen? Bueno, yo soy el director de deporte de Paso de los Libres, y estamos encargados de la dirección y de hacer la actividad ahora de kayak acá en la Laguna Mansa. Ajá. Mi nombre es Etel Quevedo, estoy a cargo de la coordinación del área de deportes también y colaborando acá con el grupo de los chicos de la actividad deportiva del municipio. Yo soy Alejandro Romero y soy el encargado de la laguna, soy el encargado de que esto esté como está y obviamente de que esto vaya avanzando y progresando de a poco. Sí, con Ale hicimos un trekking recién por un lugar fantástico, luego se los mostraré. ¿Y acá la niña? Para Sal y soy hija del director y bueno, ando de vacaciones. ¿Tú suelas vacaciones? ¿Juega al voley, no? No, juega al básquet, bueno. ¿Al básquet? Bueno, son todos deportistas acá. Así es. Así es. Julieta. Julieta está en la selección. Selección argentina de básquet. Ayer estuve mirando la selección argentina de básquetbol también. Se ve que sos alto, vos sos jugador seguro. Jugué al básquetbol, pero... Y tendría que haber ido conmigo, jugué con los veteranos acá del club. Así tengo las caderas también. Bueno, chiquilines, felicitaciones por el proyecto. Esto es familiar, me decía Ale, que es una familia. Es fantástico trabajar en familia. Sí. Me contaba su pasado de gerencia, la diferencia que hay ahora. No estamos viendo la rubia, ¿no? ¿Cómo se llama la perra? La rubia. La rubia. Es increíble porque mi camioneta se llama La Rubia. Como es blanca, la bautizé así, anda por todos lados. La verdad que felicitaciones, muchachos. Vi un lugar fantástico. Ahora les voy a volar el dron y mostrarle la laguna desde arriba. Y me decía Ale que ahora... Me pasó cuando llegué acá a Paso de los Libres, que llegué a la 1 de la tarde y no tenía dónde almorzar porque estaba todo cerrado, porque me dijo que es la hora de la siesta. Claro, la gente se retiró, pero después de las 4 de la tarde esto... Sí, a las 2 arrancamos de nuevo. Hacemos un corte porque antes seguíamos de largo, comíamos medio acá también, pero teníamos que hacer un corte por el tema de los profesores, ¿viste? Si no, era demasiado largo. Se llena, la verdad que estamos re contentos con la actividad de kayak, es impresionante. Es más, ahora la coordinadora está trabajando por un proyecto de una... Vienen a hacer una clínica de otra actividad náutica dentro de la laguna. Genial. Así que ahí está. 15 de abril. Tenés la primicia. ¿La clínica sobre qué? Stand-up paddle. Ah, stand-up, seguro. Sí. Los que andan parados arriba de las tablas. De Chaco, de Misiones, de Buenos Aires. Así que nos estamos preparando. Contarte un poco que esto estaba prácticamente abandonado. Sí, sí, lo vi. La foto que mostró Ale, impresionante. Sí, satelital. Si ves en las fotos satelitales, esto era, estaba inhabitable. Y bueno, el trabajo que se viene haciendo con la gestión, junto con la dirección de deporte, de turismo y con Alejandro, realmente es magnífica porque por la puesta en valor y el recuperar este ambiente natural para nosotros es muy importante y devolverle a los libreños un lugar para disfrutar en familia y hacer los deportes náuticos que no teníamos teniendo costalleras. No había forma. O sea que, bueno, buscarle la vuelta, mucho trabajo, muchas ganas y acá esperando los que vengan todos a visitarnos. Bueno, gracias por la invitación. Gracias. Para mostrarles las distintas actividades que tenemos para ofrecerles.
Gente, felicitaciones. Sí. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos. Cuando quieras. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias por el, no, por el gracias, trekking, por el tour que me hiciste. Y cuando venga la próxima vez vas a tener un poco más armado, te prometemos. No, pero yo te digo la verdad, yo lo prefiero así, pero bueno. Claro. Pero como sé el proyecto que Ale me dijo que van a hacer unas cabañitas, o sea, van a mantener el entorno y a protegerla. Claro, empezar a darle vida. El área. Claro, empezar a darle vida. Sin invadirlos a los animales, la naturaleza, y preservar esto que tenemos, este pulmón acá, que es tan importante para nosotros. Perfecto. Bueno, invita a todos los seguidores de Mundo Antoine que vengan acá a pasarla bien. Antoine. Bueno, los invitamos a todos. Acá estamos en Paso de los Libres, Corrientes, en la frontera con Uruguayana, con Brasil. Es un lugar de paso, así que muchos turistas pasan por acá por Paso de los Libres. Los estamos esperando. Vengan con sus kayak o sin sus kayak, que acá va a haber un equipo de personas esperándolos y para abrazarlos y disfrutar de la laguna. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Felicitaciones. Chao, hasta luego. Los esperamos. Gracias. Bueno, esta es la vida del Firulay de Paso de los Libres. Miren qué estampa. ¿Qué pasa, Firu? ¡Ey, qué lindo! ¡Qué lindo, Firu! ¿Qué pasa? ¿Qué postura que tiene, amigo, eh? Firu! ¡Miren la pata de atrás, miren! ¡Un espectáculo! ¡Cero estrés! Firu. ¡Ey, qué pasa, amigo! No está estresado para nada, ¿eh? Buena vida, ¿eh? Siga disfrutando. Acá, de repente querés descansar o lo que sea, van a haber pequeños caminitos que lo van a... ¿Y esto va a ser solo para bicicleta o trekking también? No, trekking, bicicleta, trail. Wow, acá se complica, muchachos. Es un poquitito que hay que limpiar en las partes de arriba, que se fue limpiando a poco, pero... ¡Qué genial esto! Aparte del microclima que hay acá. Claro, viste, se siente la humedad distinta. Sí, claro. Bueno, la idea es mantener toda esta parte de la naturaleza. ¡Qué lindo esto! Bueno, y qué suerte que se me ocurrió cruzar para este lado, porque me había quedado con que la laguna era solamente del otro lado. No. Y ahí pregunté y me dijeron, no, tenés que ir a... Esta es la mejor parte. Era la más linda. Ah, qué bárbaro este trekking, che. Hermoso. Me imagino hacerlo en Chiva. ¿Viste el microclima que se crea, no? Sí, claro. ¿Y esto estaba así cuando vos agarraste el proyecto? No, esto se fue haciendo. Esto se fue haciendo. Ahora, no, digo, si estaba todo salvaje así como sí, está ahora. Sí, totalmente. Y peor, ahora vas a entrar en la parte que se abrió esta semana, el lunes. Esto ya se abrió hace rato. Ahí tenés una de las patas de los puentes, ¿sí? Eso va siendo una pared puente, como en forma de cono. Sí. Cuando el río Uruguay sube mucho, la Laguna Brava que está del otro lado se une con la Laguna Mansa por acá, por este paso, o sea que y se inunda. Juntan las dos. Entonces lo que se está tratando de hacer a nivel proyecto es que el día de mañana la laguna se junte con el parque de turismo. Tiene que ser uno solo. Entonces en este costado del murallón se va a hacer una especie de puente para que los peatones, los que están haciendo trekking, puedan corriendo en bicicleta, puedan seguir del otro lado del parque. Qué teniendo brutal sus actividades. Qué si le gusta lo que está viendo, suscríbase al canal. Demos un like y vamos arriba.
vamos a subir este parador para ver la majestuosa vista del imponente río Uruguay. ¡Qué río! ¡Qué belleza de río! Bueno, a ver. Están empinaditos, ¿eh? Miren. Miren mi cuarta, que no es chica. Miren lo que son los escalones. Y después son cortitos. Arriba. No te caigas, Antoine. Ah, este por lo menos tiene pasamano. Ahí está. Qué bonito. Y ahí, la inmensidad del río Uruguay. Y allá, el puente internacional fronterizo. ¡Eh, Firu! ¿Qué pasa, Firu? ¿Vino a pasear? Sí, vino a ver la vista. ¡Qué lindo! Bueno, muy bien, vaya. Un amigo no se quiere ir. ¿Qué pasa, Firu? Qué lindo que sos, qué bonito. Bueno, vamos a comer algo. Vamos a tirar a comprar algo. Vení, vení, a ver si salta. ¡Qué maravilla! ¿Qué pasa, Firu? Mirá la cámara. ¿Por qué sos tan lindo, Firu? Miren qué divino que es. Bueno, me voy a seguir hasta el hotel, amigo. Bueno, recorriendo el parque turístico Juan Domingo Perón, me encuentro con mis amigos y con mi familia. Por si extrañaba un poquito, acá los encontré. Efecto del matecito de la mañana y los bizcochitos, amigos. Qué suerte verlos. Me alegro mucho de haberlos encontrado. Ahora entiendo por qué los árboles están gorditos, amigos. Estoy en la capital nacional, acá en Corrientes, la capital nacional de guiso. Todos los años se hace el Festival Internacional de Guiso. ¿Qué tal, eh? Qué cosa más rica. Lástima que vine fuera de fecha, si no, ya me verían enfrente del platito. Estamos en el parque turístico de Paso de los Libres. Miren qué bonito el parque acuático que está para inaugurarse. Todavía falta, me decía el amigo acá, que más o menos en un año. Pero qué hermosura de pileta. Y allí, para que jueguen los niños, en el fondo se están haciendo los vestuarios. Un proyecto muy bonito en el medio de tanta vegetación. El Firulay de Paso de los Libres en la ventana del boliche. ¿Qué pasa, Firu? ¿Todo bien? Hice la presentación y la despedida desde aquí porque se me perdieron algunos de los archivos. Las tarjetas grabaron mal. Culpa mía, no por la tarjeta. Vamos a decir las cosas como son. Así que espero que igual les guste la intro y la despedida. Lo importante fue lo que pasó en el medio. Nos vemos en el próximo video. Saludos a la familia. Chau, chau.